un ambiente inmejorable. Pese al clima de este domingo al mediodía, la gente respondió de gran manera a la convocatoria del partido entre Toluca y Cruz Azul. Ambos equipos llegaban con necesidad de sumar y aspirar a la zona alta de la tabla. Para ello, velaban armas previo a la batalla. Comenzó el duelo y en los primeros minutos Cruz Azul tuvo la opción clara de abrir el marcador. Sin embargo, Felipe Mora no estuvo fino en la definición. Y como bien dicen, gol que no haces te lo hacen. Al minuto 36 llegó Pablo Barrientos para poner el 1-0 con un soberbio tiro al ángulo que dejó sin oportunidades a Jesús Corona. Con ventaja parcial escarlata llegó el descanso. Sin embargo, para el segundo tiempo la tónica del juego puso a Cruz Azul en posición de ataque en muchas oportunidades. Pasaban los minutos hasta que al 66 Felipe Mora aprovechó un balón muerto en el área roja para empatar los cartones. Tras la paridad hubo emociones en ambos marcos, pelotas en los postes, atajadas de los porteros, y así es como el Luminoso se negó a moverse, dejando división de unidades en el infierno. Tras este resultado, Pedro Caixinha y Jesús Corona de Cruz Azul se mostraron insatisfechos, y es que piensan que su equipo pudo sacar más de esta visita. Hoy estamos en el partido que hemos hecho hoy, para mí el mejor de todos de estos cuatro hasta ahora, más dentro de lo que es nuestra identidad, o sea, asumir el liderazgo del juego, teniendo el balón, mucha movilidad de los jugadores, mucha llegada, ya sea por dentro, ya sea por banda, y no estar preocupado con lo que es el resultado, sino con la tarea. El fútbol en general, pero todavía más el mexicano en este momento, se jugaron hasta hoy con este partido 35 partidos. Si haces un ejercicio que es muy interesante, vas a mirar en todos los partidos que terminaron con goles, los equipos que marcaran el primer gol han ganado entre 75 a 80% de los partidos. Y quiere decir que hay nada más 5 que empataran, que estaban perdiendo y empataran, y 2 que estaban perdiendo y ganaron. O sea, de los 6 puntos que tienes, 4 han sido de remontar. Entonces también en ese particular tengo que estar orgulloso del equipo. Si me dices, en lo que llevas de torneo hasta ahora, ¿estás satisfecho? No, nunca estaré. Nunca estaré, y a pesar de haber accionado así mucho mejor y saber que el futuro seguramente también va a ser mucho mejor, pero nosotros solo estamos satisfechos cuando jugamos y accionamos bien. Y preguntas, el punto de Cholos, te diré al final se lo ganaste o perdiste 2. Yo creo que lo ganaste. El partido de León en casa, yo creo que sí ganamos un punto, pero hoy perdimos 2. Entonces, es en esta relación que tienes que hacer el análisis del equipo, pero como bien dices, en lo que toca al funcionamiento, quedamos muy orgullosos del grupo que se está libertando y está percibiendo qué es lo que queremos que el equipo accione, y de aquí adelante es nada más sumar eso con resultados. Siempre es importante sumar, más aún de visita. Nos enfrentamos a un muy buen rival, bien dirigidos, que ya tienen una base de trabajo sólida, ¿no? Pero no nos vamos satisfechos, ¿no? Más allá del punto que sacamos, sabemos que el equipo pudo haber hecho algo más, o tal vez merecía algo más, ¿no? Pero en cuanto a funcionamiento, creo que mejoramos, ¿no? Tanto el primer tiempo como el segundo. El segundo creo que el equipo se sintió mejor dentro del terreno de juego, con mayor posesión, mayores llegadas, ¿no? Yo creo que en base a ese trabajo que se hizo, el equipo consiguió la igualdad. En contraparte, la plantilla escarlata apuntó que deberán de trabajar con mayor soltura para que esto no les vuelva a suceder. Y es que en lo que va del 2018, el rojo no conoce el triunfo en casa y los resultados se le han escapado prácticamente de las manos. Sí, claro, es lamentable, ¿no? Que por un error de nosotros caiga ese gol que no lo teníamos contemplado. Bueno, seguir trabajando bien en Necaxa y a trabajar ese partido. Sí, claro, tratar de mejorar en ese aspecto, tratar de mantener el marcador y salir a ganar siempre, ¿no? No, sinceramente no. Queríamos ganar, necesitábamos ganar, necesitamos hacer más fuerte en casa, y bueno, hoy otra vez no pudimos. Sí, como te dije, no, nos hace falta hacernos más fuerte de local, lo necesitamos. Así que bueno, esperemos que cambie esta racha y se vengan cosas buenas. Obviamente, más que preocupar, ocupa. Como bien dices, en los dos partidos de local hemos tenido una ventaja y desafortunadamente por un error o por ciertas situaciones la perdemos.
bueno, no queda más que seguir trabajando, sobre todo en el tema de defensivo. Bueno, creo que a pesar de perder dos puntos, porque llevábamos la ventaja, el equipo por momentos mejoró y hizo un buen partido, sobre todo en el cierre. Cabe destacar que en el estadio Nemesio Díez se contó con la visita del técnico nacional, el colombiano Juan Carlos Osorio, quien observó el partido desde uno de los palcos del inmueble. Para la siguiente semana, Toluca visitará Necaxa, mientras que Cruz Azul regresa a su estadio para medirse con el desesperado Atlas de Guadalajara. Para Nuestro Mundo Deportes, informó José Luis Mercado.